Roberto Bautista pierde contra Matteo Berrettini. La final de GE está del italiano Matteo Berrettini, número 84 del mundo, se impuso al español Roberto Bautista Agut por 7 a 6, 9 y 6 a 4, en la final del torneo suizo de GE. Berrettini, de 22 años, que llegaba por primera vez a una final ATP, dejó a Bautista sin la posibilidad de conquistar el tercer título de la temporada, tras los logrados en Dubái y Auckland. El castellonense perdió su gran oportunidad en el primer set cuando dispuso hasta de 2 puntos para adjudicarse la primera manga en el desempate. Tras mantener ambos su servicio en todo el primer set, Bautista tuvo un 6 a 5 y saque en el tiebreak, y lo desperdició con una doble falta. Su segunda posibilidad, la anuló Berrettini con un saque directo, con 17 aces en el partido. El tenista romano desbarató el juego del español, que acusó el golpe moral de la primera manga, no pudo romper el servicio del italiano en el segundo set y, con 4 a 5 desperdició un 40 a 15 para acabar cediendo ante Berrettini.